Buenos días, ¿cómo están? Deseo que se encuentren muy bien. Les agradezco estar presentes y me da mucho gusto verlos nuevamente. Tenemos nuestra siguiente clase ya. Y les solicito a los que ya trabajaron también su círculo cromático. Hay unas tareas muy bonitas. ¿Me escuchan bien? Si me escuchan, les agradezco siempre con su manita e invitarme, si me están escuchando. Si en un momento también dejan de ver la presentación, les quiero pedir que me informen por el chat para estar, yo voy a estar siempre pendiente y vamos a, esperamos que no tengamos ningún inconveniente. Vamos a tener nuestro tema, siguiendo con el color, pero vamos a aprender otras formas de cómo podemos utilizar los colores y cómo les llamamos. Vamos a dar un minutito más. Les agradezco y a quienes tengan algún inconveniente con su cámara, les vuelvo a recordar hablar con profesor Alex Parr, con el auxiliar, para que él pueda tener conocimiento también, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho a quienes también me informan la razón, pues sí, estoy recibiendo la información. Entonces, no se preocupen que vamos a estar pendientes de que está, de por qué es que no pueden utilizar cámara. A veces los dispositivos también nos fallan y no todos tenemos los mismos accesos, pero por favor, recuerden que sí es parte de los requisitos de la normativa que puedan tener
sus cámaras encendidas. Porque ya estamos bastantes. Y si alguien más pues ingresa en un momento, le vamos a dar ingreso, ¿verdad? Les agradezco mucho. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien. Sí, gracias, Hazel. Gracias, Josué, también por... Marcos, también gracias por ahí levantar la manita, porque así me puedo dar cuenta si me están escuchando. Voy a compartir entonces la pantalla para empezar con la clase de hoy. Envié la presentación ya por el chat nuevamente. Avísenme o si quieren que envíe la presentación con los presidentes de clase, yo la envío para que todos lo tengan y la puedan compartir con quienes no estuvieron hoy. ¿Pueden ver la presentación ahí? ¿Sí? Si dejan de verla, por favor, les agradezco que me avisen. Vamos a empezar. Vamos a ver hoy un tema que es muy, muy interesante también. Y son los colores análogos. Tal vez no habían escuchado la palabra o tal vez sí en otra clase de arte. Con la primaria, tal vez ya lo habían escuchado. Entonces vamos a ver qué es, a qué se refiere con colores análogos. Empezamos. ¿Cuáles son los colores análogos? Son los colores que tienen gran parecido, ya que en su composición llevan un color que los une entre sí. Vamos a ver cuáles pueden ser. Por ejemplo, el amarillo verde, el verde y el azul verde llevan en su composición el pigmento verde, por lo tanto son análogos. Aquí tenemos el ejemplo. El amarillo verde, el verde y el azul verde. Esos tres son colores análogos. Los colores análogos son aquellos colores que se encuentran próximos en el círculo cromático. Recuerden que ustedes ya trabajaron su círculo y lo vimos en la clase anterior. Aquí vemos un ejemplo. Está el amarillo naranja, el amarillo y el amarillo verdoso o el amarillo verde. Predomina el amarillo. Recuerden que tienen el mismo pigmento los tres colores. Vamos a ver otros ejemplos. En el primer bloque predomina el azul. En el segundo predomina el amarillo. Y en el tercero predomina el rojo. Entonces, sus dos colores que están a la par en el círculo cromático, de un lado y del otro lado, son los que llevan el mismo pigmento. Este es otro ejemplo. Igual las primeras hojitas, las primeras tres hojitas o tres círculos, tienen el amarillo verde, el amarillo y amarillo naranja. Y ahí él predomina el amarillo. En el segundo ejemplo está amarillo naranja, naranja y rojo naranja. El común de los tres es el naranja. Y en el tercer ejemplo está el rojo violeta, violeta y azul violeta. Que recuerden que nosotros más comúnmente le llamamos al violeta morado.
En estos tres, pues es el violeta el que predomina. Hay colores neutros. Ese es otro tipo de colores que ustedes van a aprender. Tradicionalmente los colores que se consideran neutros son el blanco, el negro, el gris. Cuando no tenemos gris, lo podemos hacer aplicando blanco y negro. Si tenemos témperas, acuarelas, es más fácil hacer esa mezcla, ¿verdad? Que con crayón. Pero con crayón también se puede. Se utiliza blanco y negro. Tenemos el beige, que lo pueden hacer pintando café y blanco. El color café, que nuestros crayones ya traen el color café, pero si en un momento ustedes ya se les terminó el crayón café y necesitan hacer ese color, lo pueden hacer mezclando negro, rojo y amarillo. También está el color dorado, el plateado y el cobre. Esos se consideran colores neutros también. Y aquí tenemos los ejemplos para que ustedes vean cómo son. Les cuento que este ejemplo que les coloqué acá es de una moneda provisional de aquí de Guatemala que tenía un valor de 25 centavos. Eso fue en el año de 1915. Yo sé que ni nosotros ni nuestros papás estuvieron en esos años, pero si ustedes tienen abuelitos, les pueden preguntar y les podrán contar qué monedas habían en su tiempo. Y esta moneda se las puse de ejemplo porque sí estaba hecha en cobre. Nuestras monedas ahora utilizan otros materiales que pesan menos. Y este es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se utilizaba el cobre en las monedas en esos años. Les voy a explicar también la tarea. Habiendo visto ahorita el tema de los colores análogos, ustedes van a pintar un dibujo con tema libre. O un dibujo que ustedes quieran hacer. No es un dibujo que yo les voy a decir cuál, sino ustedes van a elegir lo que ustedes quieran dibujar. Pero lo van a pintar utilizando solo colores análogos. Envían la fotografía por plataforma o por correo electrónico. Esto cuando ya hayan terminado su trabajo. Aquí está nuevamente mi correo. La fecha de entrega va a ser el 24 de junio. Esto ya está en plataforma. Ustedes pueden, los que tienen esta plataforma pueden revisar ahí. Y vamos a ver ejemplos, porque yo quiero que les quede claro cómo es el ejercicio para que lo puedan trabajar de la mejor manera. Entonces, este es un ejemplo de un paisaje, ¿verdad? Se puede distinguir que está una montaña, que está el cielo, que está el sol. Y este otro ejemplo, pues son varios elementos. Es una composición. Ahora, en este ejemplo del paisaje, utilizaron color amarillo, naranja, naranja y rojo naranja. Ese es un ejemplo de cómo aplicaron colores análogos. Recuerden que los colores análogos tienen un pigmento que los une, que los hace que tengan un común. En este caso es el naranja. Y en el otro ejemplo tiene azul violeta, violeta, rojo violeta. Esos colores utilizaron. Si se dan cuenta, pues aquí no hay amarillo, no hay verde, no hay otro color que esté fuera de esta gama de colores. Por eso se considera que están utilizando solo colores análogos. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo, ustedes pueden ver que es algo abstracto, ¿verdad? No son figuras definidas. También pueden hacer algo abstracto. Esta es una casa, es un paisaje también.
Y este es otro paisaje y vamos a ver qué colores predominan en cada uno. En estos dos, en el que es abstracto y en el que tiene casita, usaron azul violeta, violeta, rojo violeta. Si se dan cuenta, acá hay unos rombos o unos triángulos que forman esos cuadraditos o rombos que tiene blanco. Aquí agregaron blanco. Yo quisiera que usen solo los colores de una, que sean análogos, ¿verdad? No, no, mejor si no usan blanco o negro, porque ese sería como un agregado. Pero pueden ver que en el ejemplo sí utilizaron. Igual la casita, ¿verdad? Tiene las ventanas blancas. Pero en este caso hubieran podido quedar en, también de rojo o de violeta o de azul violeta para que se viera siempre la analogía, ¿verdad? Los colores análogos en todo. Y también en el otro tenemos que utilizaron amarillo verde, verde y azul verde. Entonces aquí predomina el verde con mezclas. Pueden utilizar crayones o si tienen témperas o acuarelas, también pueden utilizarlo. Lo que yo necesito y pido es que utilicen colores análogos. ¿Sí? Voy a dejar de compartir para platicar ya un momentito con ustedes y que me puedan decir si tienen alguna duda. Voy a dar el tiempo y voy a permitir que puedan activar su micrófono, por favor, para hacer alguna pregunta específica. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una consulta de la tarea? Si tiene alguna duda o está clara la tarea. A ver, pueden activar su micrófono y hacer la consulta. ¿Sí? Pues está todo claro, ¿sí? ¿Verdad que este tema no está difícil? Aprender los colores análogos no es algo muy complicado. Solo tenemos que ver que realmente utilicemos tres crayones que tengan de base un mismo pigmento, ¿verdad? Eso es lo que decía nuestra teoría, ¿verdad? De colores análogos. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿O todo está claro? ¿Sí? Kevin, ¿está todo claro, mijo? Samuel, a ver, pueden preguntar. A ver, bueno, les voy a preguntar yo. Jaciel, ¿tú qué colores utilizarías en una tarea? ¿Qué te gustaría o qué colores te gustan? Para ver qué colores usarías que fueran análogos. Piensa. A ver, o si está bien claro todos los colores análogos. Jonathan, buenos días. ¿Tú tienes alguna duda o te quedó claro el tema de qué son los colores análogos? Bueno. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí se anotaron mis hijos en el chat, ¿verdad? Les voy a dar ahí un tiempito para que se puedan anotar si alguien hace falta. A ver. ¿Todo está claro? Bueno, lo que necesito es, pueden hacer un paisaje, pueden hacer algo abstracto, pueden, lo que ustedes quieran, un objeto, pero lo importante es que utilicen tres colores análogos, ¿sí? Pueden elegir cualquiera de los que tienen en el círculo cromático, pueden ir viendo, ¿no? Y entonces, ¿sí?
El círculo cromático, como les decía, los que recibí, que fue de la mayoría, está muy bien trabajado, los felicito. Sigan practicando con sus crayones, la técnica de crayón es muy bonita y uno puede hacer mezclas, como les decía, ¿verdad? Uno no, si no tiene una caja de 36 o hasta 72 colores, hay cajas, créanme, unas cajas que traen muchos colores, pero si uno no tiene esa cantidad, puede hacer las mezclas. Giovanni, cuidado. Cuidado, mi hijo, te vas a lastimar. Bueno, entonces les pregunto nuevamente, ¿tienen alguna duda de la tarea? ¿Todo está claro? Gaby, no hay ninguna duda. ¿Verdad? Está bastante fácil, ¿verdad? De, solo van buscando qué color quieren utilizar y ven en el círculo cromático cuál está a su lado derecho y a su lado izquierdo para utilizar. Si es, deciden rojo, pueden ver que a un lado tiene el rojo naranja, ¿sí? Entonces pueden ver qué color, ¿verdad? Es el que tiene a cada lado y utilizar ese. Sí, Kevin. Bien, están. Yo les puse ahí, a ver. Prueben ahí si alguien. Josué, ¿tienes alguna duda? Intenta ahí. A ver, Kevin. A ver, Kevin, ¿puedes ahí hablar, Kevin? ¿O tienes tú alguna duda? No, fíjate que. A ver, se me volvió a activar. A ver. Sí. Intenta ahí, amigo. No, no. No los escucho, ¿verdad? Bueno, puede hacer algo aquí interno o en el programa, pero si tienen alguna duda, me pueden escribir por el chat y yo les respondo, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda, porque si no se activan los micrófonos, no sabemos por qué. Pero me pueden preguntar aquí por el chat y no, no los escucho. Entonces, me pueden preguntar, oye, sí, están. Tienen la opción de que sí pueden activar su micrófono, pero por alguna razón no se puede. Bueno. Ustedes sí me escuchan a mí, ¿verdad? Gracias. Bueno. Si tienen duda, me pueden escribir y yo respondo. Sí. ¿Está bien? Y les agradezco mucho hacer el tiempo, mis hijos, de estar presentes. Yo sé que volvemos a decir lo mismo, pero yo sé que es difícil, ¿verdad? No todos tenemos el acceso a diario, ¿verdad? Del internet, de conexión, de dispositivos, ¿verdad? Para podernos estar conectando, pero yo sí les agradezco el participar. Y me pueden confirmar que hayan recibido la presentación para que, y si no, también me pueden confirmar.